Escúchanos este sábado en Mundo Sustentable a las 9 de la mañana por Imagen Radio. Tendremos como invitado al ingeniero Heriberto Iturbide, gerente de producto de la línea FB Pure Air, y nos compartirá el tema Desinfección activa a través de la tecnología de oxidación fotocatálica. Por esta razón, no te puedes perder Mundo Sustentable este sábado a las 9 de la mañana por Imagen Radio. ¡Pon tu granito de arena! Sean todos ustedes bienvenidos. Les habla de nuevo su servidor y amigo Sergio Rodríguez, presidente de CONACOME, orgullosamente encargado de presentar este programa serial semanal de webinars. Le damos las buenas tardes, ya estamos todos en el aire, a todos nuestros amigos comprometidos de todas las asociaciones de comerciantes de material y equipo eléctrico y el resto del sector eléctrico, Despo Eléctrica Internacional, a través de todo México, Centro y Sudamérica, que nos sintonizan y se reportan semana con semana. Esta es su plataforma digital CONACOME Expo Eléctrica CONACOME. Queremos recordarles que para todos nosotros es muy importante y nos interesa saber mucho su opinión y comentarios. Los invitamos a que se mantengan en nuestras redes sociales conectados a través de YouTube en Expo Eléctrica TV, en Facebook Expo Eléctrica, Instagram Expo Eléctrica Oficial y Twitter _Expo Eléctrica, para que compartan, nos sigan, nos den like, activen la campanita y envíen sus comentarios. Aquí los vamos a leer, a comentar ante todos los seguidores que tenemos a estos webinars, y aprovechamos lógicamente de dar nuestro agradecimiento a todos los patrocinadores, todos, cada uno de los patrocinadores que participan en este interesante proyecto de webinars. Hoy, de nueva cuenta, toca el turno a Zener Ingeniería. Zener Ingeniería estuvo el martes pasado con nosotros con un muy interesante tema de pararrayos, y en esta ocasión tenemos un tema relacionado con todo esto de la calidad de la energía en protecciones, como es código de red, quién y cómo debe cumplir con esta disposición obligatoria. Será impartido de nueva cuenta por nuestro amigo Ángel Rubén González Molina, ingeniero eléctrico en especialidad de sistemas eléctricos de potencia con la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME, el Instituto Politécnico Nacional. Es diplomado en negocios por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con una formación técnica en pruebas de altas corrientes de laboratorios Central Oficial de Electrotecnia en Madrid, España. Colaboró en el desarrollo tecnológico del pararrayo de tercera generación con la marca Sentinel, líder en protección contra tormentas eléctricas. Es director hoy día de la empresa Zener Ingeniería, especialista en seguridad, calidad y eficiencia energética, con más de 15 años de experiencia. También es director de la Asociación Mexicana de Ingenieros Especialistas en Hospitales, AMEISAC, y socio de la marca QuickBar, especialista en banco de capacitores y filtros de armónicas. Bienvenido, ingeniero Rubén González, un gusto de nueva cuenta tenerlo aquí con nosotros en nuestros seriales de webinars. Pues muy interesante el tema que nos tienes el día de hoy también.
Sí, así es, mi estimado Sergio. Muchísimas gracias nuevamente. Pues un saludo a toda la audiencia hoy que nos acompaña también. Un agradecimiento a todo el equipo de trabajo que está detrás de Expoeléctrica. Es un placer aquí estar nuevamente con ustedes. Este es otro tema que déjame decirte que además tiene una correlación con lo que vimos el martes, que en algún momento podremos identificar durante la charla del día de hoy. Pero bueno, es un gusto aquí estar con ustedes nuevamente. Estoy encantado de participar en este pool de webinars que tienen ustedes organizados. Y pues bueno, heme aquí listo para arrancarnos. Adelante. Bueno, entonces, pues si ya me das banderazo, me voy de una vez de filo, ¿no? Sí, claro que sí, ingeniero. Bien, pues de nuevo cuenta, buenas tardes a todos. Es un placer aquí acompañarlos en este espacio de Expoeléctrica con este tema que, pues, desde hace ya algunos años es una disposición legal. Sin embargo, no está todavía para muchos muy clara. Para otros, incluso ni siquiera es de su conocimiento. Y esto, bueno, pues trae una serie de conflictos desde el punto de vista de cumplimiento. Entonces, el tema es código de red. Y vamos a ver quién y cómo tienen que cumplir con esta disposición que hoy es de carácter obligatorio. Bueno, pues para esto, lo primero que quiero comentar con ustedes es un pequeño timeline. El código de red, como tal, no son más que los requerimientos técnicos de conexión y de interconexión con los que deben de cumplir todos los jugadores en el sistema eléctrico nacional. Y bueno, pues en este timeline que platico con ustedes o que quiero presentarles, vamos a ver muy rápidamente una cronografía de los hechos legales o que han venido a darle fortaleza a este código de red. Y primero quiero mencionar pues que en 1993, en octubre particularmente, se crea el organismo que hoy seguramente muchos han escuchado, que es la Comisión Reguladora de Energía, en aquel entonces como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía y Minas y de la Industria Paraestatal, quien tenía a su cargo pues básicamente la de coordinar todas las actividades, dirigir las actividades, supervisar las actividades relacionadas con la energía eléctrica en nuestro país. Pues bueno, en 1995 se crea la ley de la Comisión Reguladora de la Energía, justamente en la que ya le confieren una autonomía a este organismo y algunas otras responsabilidades, como también el manejo ya de petroquímicos. Y más adelante, en 2013, con la reforma energética, su precursor de ello fue Enrique Peña Nieto, se genera este trabajo ahí en ese periodo presidencial, se firma, se publica esta reforma energética, y justamente aquí es donde empieza a darle mayor carácter de autonomía, de independencia, y obviamente con toda la infraestructura, concentrado a la Comisión Reguladora de Energía. En 2014, entonces, se publica la ley orgánica, o la ley de órganos más bien, concentrados en materia de energía, es decir, uno de ellos justamente la Comisión Reguladora de Energía. Esta, ya con autonomía técnica, con operación autónoma y con gestión propia, para poder gestionar no solo lo relativo al tema de electricidad, sino también aquello relacionado con petroquímicos, en transportación, manejo y demás, permisos pues en general, y la parte de gas. Entonces, bueno, pues crece la facultad, crece la responsabilidad, y obviamente pues esto le da mayor peso a esta comisión reguladora. En 2016, justamente en abril, se publica el código de red, que es precisamente para el tema del sector eléctrico, las reglas del juego con las que tienen que cumplir todos los que están en la cancha, llamada Sistema Eléctrico Nacional, y nos referimos a todos desde la generación hasta el consumo. Yo tengo una pequeña gráfica, la voy a poner, lo estoy poniendo un poquito más fácil de entender. ¿Y cuál es la intención de este código de red? Pues bueno, particularmente lo que se busca es que todos los que participan de este sistema eléctrico nacional y aquellos que pretendan
subirse al mismo o conectarse, ya sea del lado de generación o del lado de la carga, pues garanticen la estabilidad del mismo y que en conjunto todo el sistema como tal pueda operar con la eficiencia, con la calidad, la confiabilidad, la continuidad, la seguridad y la sostenibilidad necesaria para nuestro país como tal. Y obviamente nuestra economía, que dependemos finalmente de ello, ¿no? Bueno, pues este código de red nace en 2016, abril, y le da un periodo de gracia, vamos a llamarle así, a los participantes del Sistema Eléctrico Nacional para que comiencen a gestionar el cumplimiento con estos requisitos que son netamente técnicos. Obviamente consigo traer todos los aspectos legales, por supuesto, para que podamos asegurar que nuestro sistema va a operar bajo estos esquemas que acabamos de mencionar. Y bueno, pues este periodo se vence en 2019, igual en abril, después de haberse cumplido 3 años, en donde el código de red establecía ese periodo máximo para que todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional ya estén cumpliendo cabalmente las condiciones y requerimientos que pide este código de red. Bueno, resulta pues que hoy, bueno, ya no es agosto, ¿verdad? Es que esta presentación también la ocupamos en agosto, pero prácticamente estamos en 2020, a estas alturas ya llevamos 1 año y medio de que se venció el periodo después de la prórroga que les dieron para cumplimiento del código de red, y a la fecha, sin temor a equivocarnos, más del 80% de los participantes o usuarios del Sistema Eléctrico Nacional no estamos cumpliendo. ¿Ok? No estamos cumpliendo. Hay un sinfín de situaciones que hemos discutido en varias mesas. Consideramos que mucho de esto tiene que ver con la desinformación o la falta de información puntual hacia los usuarios, de los consumidores de energía eléctrica, pero también cabe mencionar que tiene mucho que ver con el desconocimiento técnico, en realidad, de aquellos quienes ya tienen información, por lo menos suficiente para entender que es una obligación, pero que no están entendiendo por la falta de conocimiento técnico cuál es el alcance de estos criterios o de esas condiciones que exige el código de red. Y bueno, pues así, para tratar de ser un poquito más gráfico, estamos presentando esta diapositiva. Vamos a ver cómo está el sistema y quiénes juegan de qué lado para entender a quién les aplica este código de red. Bueno, nuestro Sistema Eléctrico Nacional, en resumen, está conformado por 3 principales jugadores. Por un lado, todos los generadores de energía eléctrica que están justamente del lado izquierdo. Y bueno, pues esta energía que se genera se tiene que transportar, se tiene que llevar por una infraestructura justamente de transmisión hacia los puntos de consumo. Entonces viene la parte central, que es precisamente el transporte de la energía. Desde el transporte en alta tensión, una vez que sale de las plantas de generación, se lleva por grandes distancias justamente a niveles de alta tensión para mitigar un poco el tema de las pérdidas. Y cuando llegamos a la zona ya de algunos consumos, viene la parte de distribución en media tensión. No obstante, hay algunos usuarios o centros de carga, como los nombra o los ya identifica el código de red, a los usuarios de energía eléctrica, cualquier usuario de energía eléctrica que esté conectado en alta y en media tensión. Entonces, bueno, toda esta parte de transporte hasta los consumidores. Y justamente del lado derecho tenemos algunos ejemplos solamente gráficos, sin embargo, pues cabe acotar que todos los usuarios de energía eléctrica que estén conectados al sistema eléctrico se conocen o se denominan centros de carga. Sí que hay que acotar aquí un poco para identificar a quienes les aplica. El código de red les aplica a todos aquellos que estén por encima de los 500 kilowatts de demanda contratada. Y bueno, pues esto dejaría fuera, por lo pronto, aquellos que estén por debajo de este nivel de consumo. Luego vemos pues a todos los sectores, no solamente será el industrial, estamos hablando de cualquiera que tenga una conexión en media tensión. Y aquí viene la otra acotación. Ya, no, 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 no,
Ok, listo, ya estamos nuevamente. Es que se metió un poquito de ruido por ahí al programa. Entonces comentábamos, otra de las acotaciones que tenemos que hacer también es que no nos aplica a todos los centros de carga o a todos los usuarios en niveles de tensión. El código de redes aplica a todos los usuarios en media y alta tensión, a los centros de carga conectados en media y alta tensión. Y vemos debajo de la gráfica, en el centro, en la parte del transporte, algunos de los ejemplos o niveles de tensión que manejamos. En la parte de alta y media tensión, pues desde 400 kilovolts y de ahí hacia abajo hasta 69 kVs, que son las tensiones más comunes que usamos de transmisión. Estas serían clasificadas como alta tensión. Media tensión, así lo divide también el código de red, y de hecho es que así es como hemos manejado todo el tiempo. 34, 5, 23, 13, 8, hacia abajo son los niveles de media tensión, en donde también aplica los criterios del código de red. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son y cuáles aplican a cada grupo de estos niveles de tensión. Pero también tenemos que acotar algo importante en el sentido del voltaje. Los usuarios que estén en niveles de baja tensión no están obligados a cumplir con el código de red. Entonces, ese es un cuestionamiento que hemos tenido por mucha gente, es una de las inquietudes que hay. El taller, la tortillería que se alimenta a 220 volts directamente de una línea de distribución de CFE, no tiene que cumplir con el código de red. Entonces, bueno, ¿quiénes son los que están obligados a cumplir? Los que tengan propiamente, para que se entienda, una subestación propia que emane del sistema de distribución en media tensión. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a ver un poco del alcance y la aplicación de este código de red. Aplica entonces, decíamos hace un rato, a todos los centros de carga. Recuerden que la definición de centro de carga le aplica a todos los usuarios del sistema eléctrico, todos los usuarios o consumidores de energía eléctrica. Y bien puede ser desde un hotel, un centro comercial, una industria, por supuesto, un hospital y cualquiera que utilice energía eléctrica en el nivel de tensión que estamos comentando. Bueno, entonces ya decíamos, alta tensión serán aquellos que a partir de 35 kV y hacia arriba estén conectados a esos niveles de tensión en el sistema eléctrico. Y de 35 hacia abajo se clasifican como centros de carga en media tensión. Todos los requisitos que pide el código de red se tienen que demostrar o se tienen que validar desde el punto de la acometida, o sea, en el punto de conexión. En el caso de los centros de carga, estamos hablando aquí, a partir del momento en el que el distribuidor o el transportista de energía entrega al usuario, en el punto en donde se haga esa conexión, ahí se tiene que demostrar, básicamente es en la subestación, tendríamos que mostrar ese punto de tensión en cumplimiento con el código de red. Para el caso de, nótese algo importante, me voy a regresar al anterior porque me faltó mencionar esto. Para el caso de los centros de carga, que son los que tenemos del lado derecho, los consumidores de energía, el enlace en donde se tendrá que validar el cumplimiento del código de red y de todos los criterios que especifica o los requisitos técnicos o requerimientos más bien técnicos, será en este punto de acometida que se le denomina punto de conexión, que es el enlace en la parte del transporte o del transportista de energía con el usuario o consumidor de energía. Y del lado izquierdo, cuando hablamos de las fuentes de generación, de las plantas propiamente, cualquiera que ésta sea, para que ésta se pueda sumar al sistema eléctrico, se tendrá que conectar y el enlace se le denomina punto de interconexión. Eso es algo que vale la pena desde ahorita acotar o entender bien, porque los criterios del código de red están citados precisamente en esa clasificación. ¿Cuáles aplican para aquellos que estén en la parte del punto de interconexión, es decir, las fuentes de generación hacia la parte del sistema, empezando por transportación, obviamente, y cuáles aplicaría el punto de conexión, que son básicamente los centros de carga? Bien, dicho lo anterior o acotado lo anterior, me regreso pues al tema de cuándo es o a partir de qué momento se tiene o se debía haber cumplido con este requisito. Bueno, para los centros de carga que ya existían
Una vez que se publica la ley, es decir, a partir de abril de 2016, los centros de carga que ya existían o que ya estaban conectados al Sistema Eléctrico Nacional tenían a partir de esa fecha los 3 años de tiempo para justamente someterse a evaluación, estudios, diagnósticos e implementación de las soluciones que lleven al cumplimiento con los requisitos que pide el Código de Red. Todos esos aspectos técnicos que vamos a mencionar ahorita. Entonces, eso es para los que ya estaban conectados. Para aquellos usuarios que como usuario, como consumidor nuevo del sistema, apenas se iban conectando al sistema, entonces tendrán que cumplir prácticamente en ese momento con los criterios del Código de Red. Es decir, en cuanto el usuario nuevo, una empresa en construcción, una planta, un hospital, cualquiera que esté en proceso de construcción, ya dentro del tiempo haberse publicado el Código de Red, como lo establece aquí el inciso 1, tendría que estar reportando el cumplimiento con este exactamente en la fecha de la entrada en operación del inmueble, cualquiera que este sea. Ahora, todos lo que comentamos hace un rato, todos los centros de carga que ya estaban operando, pues tenían una fecha de tolerancia, ¿no? Entendiendo que obviamente un proceso implicaba una evaluación, o implica una evaluación, un diagnóstico y una valoración para un dictamen de cumplimiento con los requerimientos del código. Y que en caso, ¿no?, en caso de no cumplirse, que dicho sea de paso, me adelanto a mencionar que, por no decir todos, la gran mayoría no cumplen con los requerimientos del código de red, y no porque del todo el proceso esté mal, sino que pues hay muchos aspectos que se consideran dentro del código actualmente que no se tenían anteriormente como un requisito normativo. Y voy a poner el caso, por ejemplo, de la industria, particularmente la industria, que, o de cualquier edificio en general, que se haya construido antes de 1994, que no teníamos norma de instalaciones eléctricas. Entonces, ese es un factor interesante a considerar porque no había criterios de seguridad en el diseño, no había criterios definidos. Aunque había otras referencias normativas, no como las tenía establecidas o como las tiene hoy la NOM 001 de instalaciones eléctricas. Entonces, ese parque industrial o esos usuarios que datan de hace más de 30, 35 años, definitivamente con mayor razón no están cumpliendo el código de red. Y aún así, también es vale la pena mencionarlo, hay que ser sensatos. Muchos de los proyectos, aún después del 94, no estaban cumpliendo cabalmente los criterios de seguridad en tema eléctrico. Y por lo mismo, se salen de cumplimiento con el código de red. Entonces, esa es la razón por la cual nos atrevemos a conjeturar que la mayoría no están cumpliendo con el código de red. Pero además, lo más crítico de esto ahorita es que estamos hablando de 2 millones de usuarios aproximadamente que están conectados al sistema y que están obligados a cumplir con este código de red y que por lo menos el 80% no está cumpliendo con él. Aunado a ello, el hecho de que ya debieron haber cumplido desde 2019, una vez que se cumplió ese periodo de 3 años para poder llevar a cabo un programa, un plan de trabajo para cumplimiento con el código. Entonces, ya estamos a destiempo. Ya se nos fue el periodo, abril 19, a la fecha ya pasó 1 año y medio y muchos centros de carga todavía ni siquiera están enterados de qué se trata el código de red o qué tienen que hacer para cumplir con él. Entonces, si le sumamos a esto, el que nos llevamos un periodo para llevar a cabo esos diagnósticos, porque no son estudios sencillos, es prácticamente echarse un clavado a toda la matrix, así le decimos nosotros, a toda la matrix del inmueble, eléctricamente hablando, es decir, todas las entrañas de la instalación eléctrica, y conocer todo el proceso eléctrico para después evaluarlo a través de estudios y simulaciones que se hacen para ir generando los reportes orientados a los incisos que establecen los requerimientos del código de red. Entonces, esto nos lleva un tiempo. Y súmenle a esto que incluso en algunos casos la experiencia que hemos tenido se puede llevar meses, no tanto porque el estudio per se no se puede ejecutar en 6 semanas o 4 o 5 semanas. El problema en muchas ocasiones, o la mayoría que hemos tenido en nuestro caso en particular, es que el cliente, el usuario o centro de carga en cuestión no tiene la información puntual de su sistema eléctrico. Necesitamos obligadamente
un diagrama unifilar actualizado, vigente, con la información de todos los componentes que conforman la instalación electromecánica. Transformadores, tableros, conductores, longitudes, calibres, protecciones, importantísimo, con sus características, sus especificaciones, y no los tienen. Entonces, es ahí en donde nos llevamos la mayor parte del tiempo, recabando esa información. Si además agregamos que ese usuario en algún momento puede haber sido ya una industria, un hotel o un inmueble que ya tiene 50 años operando, bueno, o sea, pues, aparte de ello nos encontramos con equipos obsoletos que ya no se tiene ni siquiera información de. Entonces, todo ese tipo de cuestiones y otras tantas más que nos hemos encontrado, pues van generando pérdida de tiempo, se va alargando el proceso de diagnóstico y pues bueno, si todavía una vez que se termine tenemos que contemplar las soluciones a las que tenemos que llegar para cumplir con los requisitos, es decir, que no cumplimos con la parte de compensación, que no cumplimos con el tema de balanceo, que no están las protecciones debidamente combinadas, bueno, pues hay que hacer un programa, ¿no? De ejecución, y además ese programa requiere un presupuesto definitivamente, y las empresas, pues en su estructura, ¿no?, como normalmente las se conoce que operan, pues tampoco tienen el dinero en la bolsa como para decir, oye, pues a ver, lánzate a Victoria y tráete el tablero X y las protecciones Y, ¿no? Se tiene que hacer un plan de inversión, porque es esto, como se tiene que tomar es un plan de inversión, para que el recurso se vaya asignando dependiendo de los puntos en los que se tiene que mejorar o corregir, y pues obviamente también depende de la capacidad económica del centro de carga. Entonces, por eso la autoridad, particularmente la CRE en su momento, determinaron 3 años o le dieron 3 años a estos centros de carga para justamente ir abatiendo todos estos temas que estamos comentando y que obligadamente pues, tienen que pasar por ellos, ¿sí? Al día de hoy ya no hay tiempo, entonces pues esto complica más las cosas. Debo decir que hemos escuchado todavía de mucha gente que no tiene la información puntual, y algunos incluso de manera muy escéptica siguen pensando en que en algún momento este código de red o esta ley se va a echar para atrás, y bueno, ya se los digo desde ahorita, esto ya es absoluto, no hay posibilidad de echarlo para atrás, toda vez que los cambios se hicieron a nivel constitucional. No estamos hablando solamente de una norma, ¿sale? Estamos hablando de un cambio constitucional en los artículos 25, 23, 25 y 27 de nuestra Constitución, orientados al tema energético, y después de ahí a todas las leyes que emanan en ese sentido. De hecho, por ahí, en algún tiempo, hace unos meses, particularmente en agosto, se publica la nueva ley de la infraestructura de la calidad, que justamente tiene unas adecuaciones a razón de esta reforma energética, y esta ley de infraestructura de la calidad viene a sustituir lo que conocíamos todos como ley de metrología y normalización. Entonces, nótese pues que el cambio está desde la más alta jerarquía que es nuestra propia Constitución. Esto ya no tiene marcha atrás. Tendría que pasar otro proceso político para una propuesta de cambio nuevamente a ese nivel, lo cual no va a suceder. Entonces, quitémonos ya la venda de la cara para todos los que puedan estar escuchando esto, que estén en contacto o que sean directamente responsables dentro de alguno de estos centros de carga que ya clasificamos y que les aplica el código de red, porque ya no estamos en tiempo y habrá que meterle velocidad, el acelerador hasta el fondo, pero eso no quiere decir que hagamos las cosas sin conciencia, ¿ok? Que hagamos las cosas pues de una manera acelerada, porque también esto nos puede llevar a cometer o a tomar decisiones incorrectas que nos pueden costar mucho más de lo que realmente habría que invertir. Entonces, pues bueno, hay que tomar la debida atención al tema, pero sí tener mucho cuidado también de cómo lo resolvemos y con quién, sobre todo con quién. Bueno, ¿cuáles son los requerimientos que tiene este código de red? Pues hay requerimientos de tensión, por un lado, o sea, montaje,
Hay algunos requerimientos en la parte de frecuencia, también el tema de cortocircuito, la parte de factor de potencia, requerimientos de protección, de control, de intercambio de información, la parte de tecnologías básicamente, y requerimientos de calidad de energía. Son los 8 aspectos que considera el código de red. Para más adelante vienen descritos exactamente cómo para cada tipo de centro de carga. Y aquí es donde creo que vale la pena, por cuestión de tiempo, dejaremos quizás para otro webinar el tema de qué sucede o cómo tienen que cumplir las plantas de generación. Y vamos a enfocarnos, ¿no?, como sugerencia, al tema de los centros de carga, que es en donde además, desde nuestro criterio, por eso la intención de la charla, es en donde más tenemos ahorita falta de cumplimiento. Y bueno, es obvio, hay que entender también que es en donde se tiene la mayor cantidad de usuarios conectados al sistema eléctrico nacional. Entonces, para el caso particular de los centros de carga, vamos a comentar cuáles serían estos requerimientos técnicos que pide el código de red. Hablábamos primero de tensión, de voltaje. ¿Qué nos pide aquí el código de red? Bueno, el usuario de energía eléctrica, denominado centro de carga, ¿sí?, debería estar cumpliendo con el inciso A del 3.1, que dice: en estado normal de operación, o en estado operativo normal de este centro de carga, o sea, en condiciones normales, este centro de carga deberá soportar en todo momento, de manera permanente, sin que este presente alguna afectación en su proceso, y mucho menos que se pueda desconectar o pueda llegar a desconectarse abruptamente del sistema, ¿okay? Manteniendo su operación bajo las variaciones que vemos aquí en la siguiente tabla. Entonces, más o menos sacando un porcentaje, pues las tensiones podrían variar de manera permanente entre un 5 sobre tensiones, y en el caso de subtensiones, pues estamos hablando incluso hasta de un 10%, casi 10% de sobretensión en cuestión de tensión de alimentación. Es decir, deberían de soportar, voy a poner el ejemplo, de un centro de carga que se conecte en 23.000 voltios, que es la columna de abajo hacia arriba, la segunda, en 23 kV de tensión nominal, debería estar tolerando hasta 25 kilovoltios, ¿ok?, de manera permanente, o en el caso de una subtensión, hasta 21.8 kilovolts, o sea, 21.800, sin que estas variaciones de voltaje le puedan afectar en su proceso, ¿ok?, y peor aún, que lo puedan sacar de operación. De hecho, esa es la premisa básicamente de este código, que esto no lo pueda sacar de manera abrupta, inadvertida, del sistema. Y cuando son usuarios ya de gran capacidad de demanda, bueno, pues esto puede generar problemas o disturbios en el sistema, que es lo que se trata de eliminar o de evitar con estas reglas que establece el código de red. Bueno, este es el primer punto. Ahora bien, también hay otra parte. En condiciones que no son de operación normal, o sea, distintas al estado normal, estos centros de carga también deberían tolerar variaciones de voltaje hasta por 20 minutos, como lo establece en la tabla, con esos cambios en sobretensión o subtensión. Vamos a tomar el mismo ejemplo entonces, en el caso de 23 kV, y lo que observamos aquí, por ejemplo, es que en tensión hacia arriba o sobretensión, me debería tolerar hasta el 10%, o sea, otros 2.300 voltios más, el 10% en este caso. Y así lo podríamos observar hacia arriba para el resto de las tensiones. Pero en el caso de 23.000, hasta 25.300 voltios por hasta 20 minutos constantes, sin que esto ocasione una alteración en el centro de carga, ni tampoco lo pueda sacar del sistema o lo desconecte de manera abrupta o inadvertida. Igual que si habláramos de subtensión, debería tolerar este mismo centro de carga en 23.000 hasta 20.7 o 20.700 voltios. ¿Ok? Bien, por el otro lado, cuando hablamos de transitorios de tensión, el mismo centro de carga o los centros de carga en general deberían de soportar o tolerar variaciones o transitorios de tensión siempre dentro de los rangos que establece esta curva que se le denomina la curva ITIC,
que fue desarrollada por los especialistas en la parte de tecnología de la información y que dicta tres regiones de operación de la carga, de las cargas sensibles puntualmente. Y entonces, bueno, el requerimiento del código de red en el tema de transitorios establece que el centro de carga debe tolerar transitorios de tensión, ¿sí?, en estas tres regiones, sin salir de operación. Y en todo caso, si estuviera operando en estas regiones, en aquellas donde pueda estar en riesgo, debería de contar con los elementos de protección o con los equipos o acondicionadores que se requieran para que pueda operar de manera normal, sin que estos transitorios lo comprometan o comprometan su conexión con el sistema eléctrico nacional. ¿Cómo debemos interpretar esta curva ITIC? Resulta que en la parte central que observamos aquí en esta zona donde vemos el puntero, es donde está justamente la tolerancia del más menos 10% que hablamos en las tablas anteriores. Ese más menos 10% que debería tolerar cualquier equipo, hablemos de equipo sensible, por eso es importante mencionar. ¿Por qué equipo sensible? Porque esta curva está dedicada a la parte de la protección de equipo sensible, computadoras básicamente, o equipo electrónico. De algún modo, para establecer cuáles son los rangos de tolerancia al esfuerzo por esos transitorios de tensión antes de comprometer la funcionalidad del mismo equipo sensible, el equipo electrónico. Entonces, bueno, estos equipos están fabricados por norma para operar al menos en esta región central de más o menos 10% de variación de tensión, incluso permanente, sin que esto pueda afectar su operación. De esta manera se entiende que los centros de carga deben estar operando en esta zona sin ningún riesgo de interrupción. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues a que en algún momento que el centro de carga tuviese algunos elementos de protección electrónica de potencia, básicamente, que esté destinada a medir o a estar monitoreando los niveles de tensión, y que para proteger a la carga sensible, como pueden ser controladores o los mismos equipos de protección de las cargas sensibles, incluso cargas muy grandes podrían ser, o el propio centro de carga con su operación completa, pues ese equipo electrónico puede operar en estas regiones sin sacar o sin abrir el circuito y sacar al centro de carga de operación, o sacar de operación a cargas muy grandes, ¿no?, como puedan ser remolinos, motores, hornos y demás cargas muy robustas que en su salida de operación abrupta puedan ocasionar disturbios al sistema eléctrico más allá del punto de conexión. Esto es lo que prevé justamente esta parte. Ahora, si en el estudio que se haga de calidad de energía resulta que el centro de carga tiene algunos transitorios que se salen de esta zona de funcionamiento sin interrupción y se comienzan a mover a niveles de tensión mayor, pero con duración también más grande, ya hacia las zonas que se conocen como zonas o regiones prohibidas, bueno, debería de contar, obviamente, en el centro de carga debe contar con sus protecciones para sus equipos sensibles, necesariamente, pero estas en ningún momento deberían de operar, ¿okay?, sacando al sistema de manera abrupta para no meter en conflicto precisamente generando distorsiones en la red. Igualmente, se podría decir que en la zona baja, esta zona o región de funcionamiento sin daño, podría operar el centro de carga, pero debería contar con esas protecciones, ¿no?, en esta zona, para mitigar esos transitorios sin que pues se salga de operación el centro de carga o pueda mantenerse en algún momento erosionando la funcionalidad o la calidad de los equipos sensibles dentro del centro de carga. Entonces, esta parte es importante. A veces se malinterpreta por muchos. De repente dicen, bueno, si todas mis mediciones están aquí adentro, pues sí, sí cumple, están... Tengo transitorios, están dentro de mi región de funcionamiento sin interrupción, estoy a todo lugar. Pero si de repente tengo algunos fuera, bueno, pues podrían suponer
que ya no estoy cumpliendo y que entonces se le debe poner tache ahí a este requerimiento. Bueno, la verdad es que cuando tengo esos puntos de, o transitorios fuera de la región de funcionamiento sin interrupción, es que más bien tengo que considerar que mis esquemas de protección para estos efectos estén dedicados de tal manera que operen para proteger a mi carga sensible, pero que también se mantenga sin afectar o sin sacar al centro de carga o las cargas grandes de ese centro de carga de manera abrupta para evitar que estas generen estas distorsiones al sistema eléctrico. Ese es un tema que vale la pena profundizar con detalle. Bien, estos son los aspectos entonces de tensión. Aquí una curva y TIC un poquito más gráfica, ¿no? En donde tenemos justo la región donde está la tolerancia al más menos 10, la región de sobretensión, ¿okay? Donde ya tenemos obviamente una afectación muy probable a los equipos sensibles y donde ya tendría que haber esquemas o equipo de protección. Y la parte de subtensión, en donde, bueno, pues habría que ver hasta qué nivel o hasta qué límite también podría seguir operando los equipos electrónicos, porque hay un rango, después de un cierto nivel estos se salen de operación. Hay todo un esquema de criterios de diseño, de pruebas que deben de cumplir los equipos electrónicos para justamente tolerar estos umbrales hacia arriba o hacia abajo con respecto a la tensión. En el punto 2 que pide el código hablamos de frecuencia, ¿okay? La frecuencia que es un, diríamos que es el parámetro más importante, ¿no? Que mantiene el equilibrio del sistema eléctrico, y esta frecuencia que en todo momento depende primeramente o primordialmente de la fuente, ahí es donde se genera esta frecuencia, este suministro de tensión o de energía con una frecuencia controlada todo tiempo, y bueno, pues después depende de la carga también, en algún momento de ambas, que esta frecuencia se mantenga. Entonces, aquí de repente puede haber una variación de la frecuencia en función de la entrada o salida de cargas de gran tamaño al sistema, y para esto, bueno, pues en nuestro propio sistema, entre más anillado se encuentre, va a ser más conveniente porque va a permitir que entre o salgan cargas motrices, o en el caso de generación, para poder compensar hacia arriba o hacia abajo la frecuencia. Pero bueno, ¿qué dice con respecto al centro de carga? Pues que este deberá tolerar variaciones de frecuencia en los dos criterios que maneja de sobrefrecuencia o subfrecuencia, ya sea de manera permanente o hasta por 30 minutos constantes en casos drásticos. Entonces, dice primero que el centro de carga debería soportar de manera permanente, sin que esto tampoco comprometa su operación ni tampoco saque de operación de manera inadvertida o abrupta a este centro de carga, es decir, que no lo desconecte abruptamente, porque esto puede traer variaciones, ¿no? o disturbios drásticos hacia el sistema eléctrico que pueden afectar, depende de la posición en la que se encuentre en la red, pueden afectar, por lo menos en el caso de los centros de carga, a los vecinos alrededor, ¿okay? Y se trata entonces de ser o de establecer un compromiso en donde todos tengamos las mismas reglas para garantizar la estabilidad de los vecinos y del sistema como tal, que al final de la fiesta todos son parte del mismo. Entonces, en el caso de una frecuencia permanente o sobrefrecuencia, hasta por 1 o más menos 1 Hz, es decir, 1 Hz hacia arriba, 61 o 59 de frecuencia hacia abajo de manera permanente, ¿okay? Y también deberá tolerar hasta por 30 minutos continuos variaciones de hasta 2.5 Hz hacia arriba o 2 Hz hacia abajo. Eso es lo que se establece como requisito en el tema de frecuencia. Ahora, en la parte de cortocircuito, bueno, pues aquí lo que establece es que para el tema de aquellos centros de carga en alta tensión, se tendrán que basar en los datos o en los cálculos y la información que emana o que emite el Centro Nacional del Control de Energía, el SENACE, que de alguna forma podemos decir estaría controlando a todos aquellos de manera directa que estén en alta tensión, ¿okay? Entonces, este SENACE estaría publicando de manera periódica los valores de cortocircuito en los diferentes puntos en alta tensión para que los centros de carga en la cercanía los tomen como referencia y a partir de aquí establezcan
sus o determinen o seleccionen o dimensionen también todos sus equipos con relación a esta capacidad de cortocircuito y también establezcan los criterios de coordinación de protecciones. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con los usuarios de media tensión? Bueno, pues estos dependen más bien del transportista, bueno, del distribuidor en media tensión. ¿Quién estaría manejando ya pues tensiones de 34.5 y hacia abajo, como hemos comentado? Y este distribuidor o transportista en media tensión tendría que también calcular y publicar los valores de cortocircuito en los diferentes nodos para que el usuario o centro de carga en la cercanía o en la dependencia de ese nodo tome esos datos como referencia para hacer lo mismo, calcular sus equipos, dimensionarlos, ¿no? Como el caso de las protecciones, la parte de alimentadores, por supuesto, y también con ello llevar a cabo su coordinación de protecciones. Bien. En el caso también, pues, de este requerimiento de cortocircuito, esta publicación de los valores de cortocircuito, tanto en alta tensión como en media tensión, que por un lado serán publicados por el SENACE y por otro lado en media tensión por el distribuidor, se tendrán que hacer a más tardar, o más bien lo hacen con de manera anual en el periodo, dice aquí, de mayo, y para efectos del programa de desarrollo del sistema eléctrico nacional con un horizonte a 6 años. Entonces, el distribuidor, una vez que el SENACE publique los datos de atención, el distribuidor tomará la información y tendrá 60 días para hacer lo mismo y publicar la información en la parte de media atención. Bien, es importante considerar que para el aspecto de cortocircuito, pues tenemos que conocer prácticamente la operación del centro de carga. Entonces, aunque sí es cierto que nos piden reportar la información de cumplimiento en el punto de conexión, nosotros no podemos pensar únicamente en evaluar el transformador hacia atrás. Necesitamos conocer la operación del inmueble, tan solo por el hecho de la aportación de cortocircuito de todas las cargas que tiene el inmueble. Entonces, es importante que desde ahorita y en todo momento, lo primero que debemos de considerar es conocer la operación del inmueble y debemos de contar con ello con un diagrama unifilar de toda la instalación eléctrica o electromecánica del sistema. Cuando no se tiene, estaremos obligados a hacer todo un levantamiento técnico para descargar la información de todos los elementos que participan en la misma. Y hablábamos hace un rato de protecciones, fuentes de generación, la parte de alimentadores con sus longitudes, sus calibres. En el tema de protecciones, bueno, pues conocer todas las especificaciones de las mismas, su capacidad nominal, su capacidad interruptiva, ¿ok? Y pues sus curvas de operación. Una vez que tenemos esta información, se tendrá que modelar justamente para conocer el comportamiento en el conjunto de todos sus elementos y sobre todo la carga como tal, que es algo que también tenemos que conocer, la carga cómo está aportando en este tema de cortocircuito. Generalmente, o más bien casi siempre, la mayor aportación en un punto dentro del centro de carga, en el punto, vamos a decir, de acoplamiento de nuestros equipos o nuestra primera fuente de energía, que es el transformador, la mayor aportación del cortocircuito viene propiamente de la fuente. Pero el centro de carga, entre más robusto sea, pues estará generando mayor capacidad o mayor aportación de cortocircuito. Y sobre todo, entre mayor cantidad de carga inductiva tenga este centro de carga, esencialmente motores, pues tendremos una mayor participación en cortocircuito. Entonces tenemos que conocer todos estos elementos para poder llegar a la aportación de cortocircuito de todo el centro de carga en ese punto en donde vamos a hacer la valoración. Y ya después tendremos que dictaminar si las protecciones que se tienen en el inmueble o si el inmueble está por proyectarse o construirse, pues cuáles son las protecciones que tendremos que seleccionar para tolerar esa capacidad de cortocircuito máxima que se puede presentar en ese sistema. Después habrá que ver el tema de coordinación. Tenemos que garantizar la secuencia lógica, la secuencia de operación que garantice en todo momento que el sistema irá operando desde el punto en donde se genera la falla
de manera escalonada, aguas arriba, dejando pues en última instancia las protecciones generales. Entonces aquí se establece por el código de red que en el caso de alta tensión, el centro de carga se tendrá que coordinar con el SENACE para establecer justamente ahí los criterios y los mecanismos, así como los protocolos de protección y la misma coordinación entre las protecciones en alta tensión del sistema con relación a la protección del centro de carga. Y en la parte de media tensión se tendrá que hacer con el distribuidor, y aquí vale la pena mencionar ya alguno de ellos, pero CFE, que es el que la mayoría tiene ahorita como suministrador de energía eléctrica todavía, pues bueno, se tendrán que coordinar con ese suministrador, no es el único, por supuesto, ya habrá o hay más jugadores, pero en el caso, para poner el ejemplo y se entienda quién es el que juega aquí, bueno, sería un CFE o alguien homólogo en ese nivel. Entonces, el centro de carga tendría que establecer o coordinar con este CFE, como distribuidor de energía, el esquema de coordinación, los tiempos o los relevadores se tendrán que poner ahí en coordinación con el suministrador y el centro de carga. Eso es lo que establece justamente en esta parte. Entonces, sí que se tiene que hacer un diagnóstico completo, al menos hay que conocer la aportación general. Ya obviamente hay criterios de ingeniería para hacer esta valoración, pero el estudio inminentemente se tiene que llevar a cabo. Bien, en la parte de factor de potencia, en el tema de factor de potencia, establece que los centros de carga, y aquí aplica expresamente a los de alta tensión, los centros de carga en alta tensión tendrán que reportar ya en el punto de conexión 95% en atraso, es decir, un factor de potencia del 0.95 y de ahí cercano a la unidad en todo caso, pero nunca menor al 0.95. En caso contrario, pues entonces ya tendrán un incumplimiento con el código de red. ¿Okay? Las mediciones ya serán en un régimen de 5 minutal, ya no se hará por promedios en el tiempo como se hacían o se siguen haciendo en el caso de media tensión, ya serán 5 minutales y será reportado entonces el 95% del tiempo. Es decir, voy a tomar muestras cada 5 minutos del factor de potencia y el 95% de las muestras que estemos tomando de medición durante el periodo de facturación, que son ese mes, deberá estar reportándose factor de potencia arriba del 95, del 0.95. Si por alguna razón menos del 95% de las veces de las muestras que se han tomado reportan menor factor de potencia, estamos en incumplimiento. ¿De acuerdo? Y el otro criterio que establece este código de red para aquellos usuarios en alta tensión es que además esto será en los primeros 10 años. Después de esos 10 años, en el 2000, 2027, prácticamente 2026, si el código nació en 2016, 10 años posteriores son 2026, entonces ya tendrá que reportar este centro de carga .97 y hasta la unidad, con el mismo criterio de la medición 5 minutos y manteniendo un factor de potencia al menos el 97% del tiempo del periodo de facturación. Ahora, ¿qué pasa con los centros de carga en media tensión? Ojo, porque sí es cierto que no les aplica el criterio del 95% ahorita. El factor de potencia se va a medir en los nodos de calidad de energía, es decir, prácticamente se van a medir en las subestaciones de distribuir de energía. Y aquí, entonces, ¿quién va a determinar básicamente cuándo, cómo o en qué momento van a definir si se mantiene el 90 que hoy están obligados a cumplir aquellos centros de carga por debajo de 35, de 34.5 kVs, y después a qué se van a hacer acreedores? Pero para ponerlo en un contexto más claro, hoy la obligación es 0.90, ¿sí? Pero eventualmente es un hecho que el suministrador comenzará a exigir ese mismo criterio del 0.95 con el mismo criterio de la emisión 5 minutal. ¿Por qué? Porque él está obligado a reportarlo justamente en ese punto de medición, en ese punto nodal, que son básicamente las subestaciones de distribución. Entonces, si está obligado a reportarlo ahí con un distribuidor, necesariamente en algún momento va a obligar a todos los centros de carga conectados o alimentados o suministrados por este distribuidor a cumplir con ese mismo criterio. Eso es algo que de repente se confunde por ahí
y muchos usuarios, como siempre, ¿no?, con la intención de también ver de qué manera, ok, pues estoy obligado a hacerlo, bueno, pues ya lo tengo que hacer, que no hay otra forma, si no los obligamos no hay otra forma de hacerlo, es una realidad, y seguiríamos teniendo una economía con centros de carga en incumplimiento, que trae obviamente problemas de eficiencia en la operación, pero también de eficiencia de calidad y ahora de seguridad de nuestro sistema eléctrico. Entonces, tenía que meter como una exigencia esta parte, pero también creo que los centros de carga lo tienen que ver como una oportunidad. No se trata de ver a qué estoy obligado a cumplir y en dónde me zafo. Ah, no me toca factura de potencia porque no dice que tengo que cumplir 95. Sí, pero ¿qué crees? Que el factor de potencia, de no cumplirlo, por lo pronto ahorita el 90, bueno, pues si te hace quedar una multa, eventualmente habrá que llegar al 95 obligadamente, porque esa es la tendencia, cuando no sabemos. Puede ser mañana en un año, dos o tres o cinco más, pero si llevamos 4 años que se publicó el código de red y no estamos cumpliendo ni con los mínimos que establece el código, entonces si nos vamos a esperar a que salga ya la obligada de parte del distribuidor para decirnos ya tienes que cumplir con 95, vas a gastar más y vas a perderte la oportunidad de implementar un buen proyecto de calidad y eficiencia en tu proceso, que primero que nada contemplemos que encontremos las oportunidades y los beneficios de esta implementación. Antes que pensar en la obligada de cumplir con el código, ¿no?, esa de que ya es a la fuerza y tengo que cumplir, pues ni modo, ¿no?, si no me multan, como el caso de los impuestos. ¿Por qué no lo hacemos bien? ¿Por qué no lo hacemos ordenadamente? Pero ahora, como usuarios del sistema eléctrico, como consumidores de energía, como centros de carga, hay muchas ventajas de cumplir este código de red. En el caso del factor de potencia, llevar nuestro sistema al punto 97, al punto 99, de entrada, nos va a permitir regular tensión. Luego esto nos va a ayudar a balancear cargas o a regular el balanceo de cargas también de nuestro sistema eléctrico. Va a desahogar nuestras fuentes de energía, nuestros transformadores. Por lo tanto, en primer lugar, nos va a permitir pues, tener mayor capacidad de instalación. Segunda, nos va a permitir también pues, desahogar calibres, permitir que las protecciones operen de manera más ordenada y que no se disparen de manera inadvertida, porque estamos en el límite de temperatura. ¿Okay? En fin, hay muchos aspectos. Si sumamos todos estos, señor industrial, vamos a llegar a un punto en el que todo se traduce en dinero. Entonces, dejemos de estar buscando que no cumplo, que no me obligue, ¿no? Y peor, dejemos de estar malinterpretando y pensando que como no dice y no soy de alta tensión, no me aplica. Bueno, ya les digo, en muchos casos no les dice directamente que les aplica, pero si no corregimos el tema de la compensación o del factor de potencia, se agravan otros temas, como el tema de balanceo de corrientes, ¿no?, que sí tiene que ver con el tema de calidad de energía. Y si ya estamos en el tema, si ya estamos en el estudio, si ya van a hacer una inversión, si van a ver la parte también de los beneficios, nótese que de repente estamos en la raya del punto 90, ¿no?, y tenemos instalaciones de hace 40 años, los bancos de capacitores que están ahí ya son obsoletos y siguen parchando y tenemos decenas y centenas de cableados conectados por toda la planta que meten en conflicto mi sistema. Los bancos de capacitores conectados o anclados de manera permanente al sistema provocan incremento de la distorsión armónica cuando la carga se reduce. ¿Y cuándo sucede esto? Pues normalmente los fines de semana. Entonces, son muchos aspectos que se tienen que considerar. Entonces, yo creo que dejemos de cuidar los centavos y vamos a atender los pesos en este sistema, en esta situación. El código de red es un requerimiento obligatorio, sí, no había otra forma de hacer que se metieran en cintura todos los participantes de este sistema eléctrico nacional, pero además es una oportunidad, y particularmente para los centros de carga, es una oportunidad para eficientar y optimizar su proceso, tener beneficios que reduzcan la inseguridad de la operación, ¿no?, en el sentido, por ejemplo, de las protecciones. En un cortocircuito, una de esas explota la protección y ya me quemó todo el tablero y lo que viene adelante del tablero, porque mi marco o mi capacidad interruptiva, perdón, de esa protección estaba por debajo de la capacidad o del nivel de cortocircuito que se presentó en ese momento. Para eso son estos estudios y para eso una implementación de este tipo de soluciones
que se establecen como requerimientos del código de red, entre tantas más, ¿no? Entonces, además de incrementar mi seguridad en mi sistema, incrementar la continuidad de mi proceso, lo cual va a reducir sustancialmente los paros de producción y con ello las pérdidas cuantiosas justamente en la parte económica del proceso por aspectos eléctricos mal cuidados. Y si nos seguimos con ello, hay muchos más beneficios. Entonces, vamos a dejar de estar viendo por un mensaje de cumplir con algunos aspectos del código para no gastar tanta lana, ¿no? Porque la verdad es que al final de la fiesta ya han gastado mucha lana hasta ahorita. Algunos siguen pagando todavía absurdamente multas por bajo factor de potencia. A estas alturas, ya para nosotros en particular, sigue resultando, ya resulta un poco extraño ver empresas que estén pagando multas por bajo factor de potencia. Ya ni siquiera vamos a ver el que no, el que tengan sus bancos, como platicábamos, 10, 15 banquitos por ahí insertos en pedazos porque le fueron dando ahí a dale, dale, a ver cómo compensaba, sino que más bien ya ni siquiera tienen estos equipos o los sacaron de operación porque ya les generaban problemas de sobretensión, problemas de distorsión armónica, que hoy con los avances tecnológicos, pues ya los procesos obligadamente comienzan a implementar desde hace dos décadas con mayor participación la electrónica de potencia, la automatización, el control de procesos y pues ya la distorsión armónica que está generando estos bancos fijos en el sistema empiezan a meter en conflicto esas cargas electrónicas. Entonces, ya es una complicación por todos lados. Entonces, esto es una oportunidad para los centros de carga, usuarios en general de energía eléctrica, a que optimicen su proceso, a que hagan, además de que están obligados, se haga con una intención de traerle un beneficio a este centro de carga y de paso cumplamos con el código de red. Entonces, pues esa es una invitación para tratar de verlo de una manera más positiva y con una conciencia técnica además en ese sentido. En el tema también de los requerimientos de protección, para ir ya rápido por el tiempo, pues bueno, aquí se establece pues que los puntos de conexión, los centros de carga, en la red de transmisión o en la distribución, deben de contar con esos esquemas de protección, ¿ok? Mientras no se cumpla con, no se tenga más bien una norma oficial mexicana, pues se establece abajo algunas referencias de normas de tipo sectorial, básicamente normas de referencia CFE, con las que de momento se tendrá que cumplir, mientras se generan esos documentos técnicos necesarios para ser más puntuales en esos esquemas de protección. De la misma forma, bueno, pues el centro de carga también deberá de coordinarse, como platicamos hace un rato, con el transportista y aún con el distribuidor, según sea el nivel de tensión, para hacer los ajustes pertinentes y llegar a esta coordinación adecuada, además de que también tendrán que informar en todo momento de cualquier movimiento que el centro de carga se le ocurra hacer, en el sentido de aumento de carga, salida del sistema, por cualquiera que sea su necesidad, se tendrá que informar ya sea al SENACE o al distribuidor, en este sentido, depende del nivel de tensión, pues para que se coordine adecuadamente y esto se pueda hacer de una manera más controlada y coordinada. Bien, la parte de intercambio de información, pues bueno, todavía no está perfectamente clara, sí para lo que son los que aplican en alta tensión, sin embargo, todavía hay algunos aspectos por ahí a nivel de distribución de cómo se va a manejar. No está bien definido, son cosas que creo que falta por dejar más claro en alguna parte el cumplimiento de estos criterios, pero básicamente esto de las tecnologías de la información, los famosos TICs, van a establecer las condiciones por las cuales el centro de carga se va a comunicar, por un lado, con el SENACE como controlador del sistema, para mantener el monitoreo en todo momento, ya sea esta telemetría, como se le conoce en el medio, y bueno, pues en alguna situación, pues el mismo controlador, es decir, el SENACE pueda tomar la determinación de alertar o incluso en un caso crítico hasta desconectar el centro de carga. Esto es algo que todavía está acotándose, pero bueno, pues habrá que atenderlo, lo tiene que dictar propiamente la autoridad, en este caso tendrá que ser el SENACE y bueno, lo tendrá que hacer si son los centros de carga en atención. Lo tendrá que hacer saber el distribuidor, o habrá que coordinarlo en conjunto con el distribuidor y el SENACE. Bien, la parte de calidad de energía establece algunos otros aspectos. Por ejemplo, en el caso de los centros de carga,
para la parte de calidad de energía, cuando hablamos de distorsión armónica, el centro de carga deberá garantizar en el punto de conexión que no existan mayor cantidad de distorsión armónica en función de la corriente, como lo establece la tabla que a continuación estamos viendo. Entonces, aquí tomamos dos variables, porque se saca una relación entre la corriente de cortocircuito en el punto de acometido, el punto de conexión, y la corriente máxima de demanda de la carga. Esta corriente máxima IL, que aparece por aquí en la primera columna, o sea, la corriente de cortocircuito, que es la que justamente tenemos en el punto de acometida y que nos proporciona, ya sea el SENACE para alta tensión o el distribuidor para la media tensión. La relación que hay, o ese divisor que hay entre esta corriente y la corriente IL, que no es más que la corriente máxima de demanda del centro de carga, que se obtiene sacando los promedios de los 12 meses de consumo del mismo, esta relación me va a dar un factor en donde caiga este factor en clasificación. Bueno, pues yo tendré que seleccionar si estoy debajo de 20 o entre 20 y 50 en esa relación que estamos comentando, o así sucesivamente, para definir cuál es la máxima distorsión de corriente que yo puedo o que me va a tolerar como requerimiento esta disposición. Voy a poner el ejemplo del primer renglón para que el centro de carga cuya relación de corriente de cortocircuito respecto a la corriente máxima de demanda sea menor a 20, entonces yo debería reportar un máximo de distorsión armónica del 5%, ¿de acuerdo? Y ese 5% deberá estar compuesto por armónicas que estén del orden de la frecuencia onceava y hacia abajo, en las impares, es decir, la novena, la séptima armónica, la quinta y la tercera, deberían de ser en suma no más del 4%, ¿de acuerdo? Entendemos que la distorsión armónica pues es un valor en corriente en función de la corriente nominal, pero con una frecuencia que es múltipla de la frecuencia fundamental, en n veces dependiendo del nivel de armónico. Una armónica de tercer orden sería 180 Hz en función o como base de la frecuencia fundamental. Entonces, así sucesivamente, para armónicas que van de la onceava y a la dieciséisava, me toleraría hasta máximo el 2%, pero la suma de todas ellas no debe ser mayor al 5%. ¿Okay? Esta tabla aplica expresamente para aquellos centros de carga que estén en tensiones menores a 69 kV. Y como el criterio también de calidad de energía en distorsión armónica, hablamos de distorsión armónica, solamente le aplica a los de alta tensión, entonces cuando hablamos de centros de carga de 69 hacia abajo, solamente aplicaría de 69 y hasta 34, 5 o 35 kV, ¿ok? Y de aquí hay otras tablas más para los que son de 69 hacia arriba, pero por ejemplo, solamente estamos poniendo esta. Bien, el otro requerimiento pues tiene que ver con la parte del flicker, ¿ok? O los huecos de tensión, y bueno, establece unos parámetros aquí como vemos en la tabla, básicamente también aplica esto para aquellos usuarios en alta tensión, como lo establece la tabla 3.8D, y estos requerimientos se tendrán que también medir y se tendrán que valorar en el punto de conexión para esos centros de carga en alta tensión, no le aplica a media tensión. Por otro lado, el tema de también de calidad de energía, que es otro inciso más que tiene que ver con el desbalanceo en corriente, el máximo permitido, y una vez más se ve relacionada la corriente de cortocircuito con la corriente máxima de demanda. Nótese entonces que obligadamente yo tendré que hacer ese estudio también, esas mediciones, para encontrar el valor más puntual de la corriente máxima de demanda. Porque la corriente de cortocircuito máxima, en este caso, es la que me proporciona el distribuidor de energía, en el caso de los de baja tensión, o el SENACE directamente en el caso de alta tensión. ¿Vale? Pero bueno, la IL o corriente máxima de demanda sí que la tengo que medir en mi centro de carga, la tengo que comparar preferentemente con los 12 meses facturados para tomar el valor más desfavorable, que ese es el criterio que establece el código, considerar el valor o los escenarios más desfavorables para que en todo caso de ahí hacia abajo nunca tengamos
todas las variables controladas en una operación anormal. Bien, perdón. Entonces, aquí el desbalance máximo que me permite igualmente en función de la relación de la I de cortocircuito, la corriente de línea máxima o la corriente máxima de demanda de la carga, sería este criterio. Si vamos al ejemplo de la misma primera columna, para aquellos que estén debajo de 20 en esa relación, para aquellos que se conectan menos de 1 kV de tensión, tendrá que cumplir con esta columna, 5% máximo de corriente de desbalanceo. Para aquellos que estén arriba de 1 kV y hasta 35 kV, serían de 2.5%, y mayores a 35 también de 2.5%. Entiéndase que el desbalanceo tiene que ver con la variación que hay en cuestión de corriente de esa carga, obviamente, entre fases. Entonces, se obtiene, obviamente, de una regla ahí entre las tres fases para yo determinar cuál es la máxima variación que hay en corriente entre las tres fases, y se saca en por ciento para entender o para más bien determinar cuál es ese valor tolerable que me pide el código de red. Y bueno, si hay que hacer balanceos de corriente, ya les digo, mucha gente piensa que solamente es pásate de la fase A a la B unas cargas monofásicas y ya balanceamos. En realidad no es tan sencillo. A veces incluso es más complicado hacer eso, porque cuando las cargas son muy dinámicas, pues yo puedo mover unas cargas de uno al otro, pero en realidad es que desde el punto de vista algebraico me puede funcionar, pero ya en la práctica no, porque dependen del proceso. Entonces sí tenemos que hacer un buen análisis aquí, y muchas veces la misma compensación, por ejemplo, el factor de potencia, ¿no?, la regulación misma de tensión, de voltaje, van a aportar también en ese tema de balanceo de cargas. Y bueno, ya cuando sea inminente, pues habrá que jugar un poco también con la distribución de las mismas ya en la instalación para garantizar estos porcentajes máximos permitidos. Bien, pues yo cerraría con esto, si me permiten, Sergio, esta frase que tenemos aquí. Pues es una frase muy conocida, palabras más, palabras menos, pero es una frase muy conocida en el medio. Dice que lo que no se mide, pues no se puede conocer, y lo que no se conoce, pues no se puede administrar. Y aquello que no se puede administrar, pues es imposible de controlar. Entonces, esto va encaminado justamente al hecho de que en todo momento, para hablar de estudios de código de red, primero se tiene que medir. Y después de medir, podemos empezar a hablar de administrar para poder continuar el proceso de este centro de carga y llevarlo realmente a un proyecto que no solamente le lleve al cumplimiento del código de red, sino que le traiga un beneficio justamente implementando tecnologías y soluciones que le ayuden a la compensación, al filtrado de armónicos, que es muy dañino para cargas sensibles. Irónicamente, las cargas electrónicas generan esta distorsión armónica, pero pues, se autoflagelan con la misma, ¿no? Entonces, son toda una serie de situaciones. El tema de la puesta a tierra también tiene mucho que ver. Entonces, son aspectos que pues no podemos tratar directamente de solamente un diagrama ni filar a medias. Hay que conocer el proceso, nos tenemos que involucrar con él. Hay que medir, hay que hacer estudios de calidad de energía para hacer comparaciones, hay que hacer simulaciones también. Y pues hacer una serie de ejercicios hasta llegar al punto de determinar en qué situación se encuentra el centro de carga y compararla contra los parámetros que pide el código de red y con ello determinar si está o no en cumplimiento. Si no lo está, bueno, pues habrá que establecer o generar ya un proyecto de ingeniería que nos lleve a encontrar la solución técnica y tecnológica que meta en el marco de cumplimiento ese parámetro que esté fuera. Entonces, pues con esto yo me despediría, Sergio, agradeciendo nuevamente a nuestro público. Espero que de manera general esto haya quedado claro, y pues bueno, de cualquier forma, como siempre, están nuestros datos de contacto, que bien pueden hacer llegarnos a través de este o a través de mismo Expoeléctrica y todos nuestros amigos que están detrás de toda esta infraestructura, cualquier inquietud que puedan tener, y con muchísimo gusto les respondemos de manera más profunda. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, ingeniero, muy bien. Y nos queda claro que el interés por llevar a cabo el estudio en general que se tiene que hacer a todas las instalaciones, vaya, no hay más las que califican para el código de red, no solo esperar por el cumplimiento del código de red, sino todos los beneficios colaterales que se tienen en determinar, como dices, lo que
lo que no se mide no se controla, ¿verdad? No, ni mucho menos administra. Entonces, sí nos queda claro, yo creo que varios de nuestros seguidores que tienen relación directa con sus clientes y que les piden todo este tipo de estudio, pues tienen ya un camino de solución a través de ustedes, ¿verdad? Con el ingeniero de CNCR. Y seguramente, pues por ahí estarán invitándolos a algunas participaciones de proyectos afín que se tengan por ahí. Se estuvieron reportando José Leonardo de Ciudad de México, el ingeniero Sárez de Jalapa, Veracruz, José Telles, saludos desde Venezuela, Arturo Medrano, saludos de Ciudad de México, Tlalpan, Víctor Percy Vera, saludos desde Lima, Perú, Alexis JW Contreras, saludos de Los Mochis, Sinaloa, Sergio Freire, saludos desde Hermosillo, Sonora, José Luis Arredondo Canales pregunta a un usuario en media tensión con aplicación de bombeo para riego agrícola con una subestación de 45 kVA, ¿aplica el código de red? Pues no, prácticamente no. Si no estamos hablando de 500 kVA hacia arriba, digo, habría que ver cómo está puntualmente conectado, pero desde nuestro punto de vista no le aplicaría. Si estamos hablando de que tiene un transfo ahí de 45 kVA, habría que revisarlo, ¿no? Al final sigue siendo un usuario de media tensión, ¿ok? Hay de repente por ahí algunas inquietudes que todavía tenemos todos, debo de admitirlo, muchos de los que estamos en esto involucrados, todavía tenemos algunos aspectos que tenemos que pulir en cuanto a criterios, pero tendríamos que evaluar el centro de carga definitivamente. Eso es lo que comentábamos hace un rato. O sea, necesitamos echarnos un clavado al centro de carga, ¿no? Habrá que conocer su demanda contratada, ¿no? El nivel de tensión, en fin, hay que hacer un análisis previo para determinarlo. Perfecto, también se reporta Nemesio Cárdenas, saludos desde Monterrey. Martín Villanueva Serrano, buenas tardes, ingeniero, disculpe, ¿para el cálculo de cortocircuitos se debe utilizar el método de la IEEE o de la IEC? Bueno, yo creo que de entrada aquí lo que tengo que mencionar es que, bueno, el cálculo de cortocircuito, que se utiliza obviamente los métodos internacionales, preferentemente el que establece la IEC, pero lo que les tengo que decir al respecto es que no se nos ocurre pensar que podemos hacer un estudio de cortocircuito manual, ¿ok? Porque no vamos a terminar nunca, ¿de acuerdo? Y para esto el factor tiempo, pues ya, y como para todo, ¿no? Incluso la vida misma, el factor tiempo es el recurso que no se puede alterar, el que ya toma cada vez un más alto valor y que hay que cuidar o administrar. Entonces, en los estudios de los que estamos hablando, definitivamente ya no, es más, resulta impráctico, podría ser incluso ya está inviable por los riesgos de los errores que se puedan cometer, porque se tiene que evaluar no solamente un escenario, sino varios, ¿ok? Y no solo un punto, sino varios también. Entonces, en los estudios de cortocircuito ya no debemos pensar en seguirlos haciendo como antaño en el punto de baja tensión a pie del tablero principal y de ahí sacar la corriente máxima de cortocircuito. Ya no es suficiente, se los digo ahorita, y por lo mismo es que hablábamos hace un rato de herramientas de tecnología que ya se aplican, hay software ya especializado en ingeniería, que de hecho están o son capaces, están ya diseñados precisamente para cumplir con todos los criterios normativos que exige pues el código de red y otras normas más en el contexto, para llevar a cabo estudios de cortocircuito mediante simulaciones, que no son más que hacer ese, con algoritmos, hacer ese cálculo mediante la metodología internacional, pero por iteraciones, o sea, se repite una y otra vez para justamente encontrar todos los escenarios y determinar los valores en cada nodo, en cada pulse de la red del usuario. Hacerlo manualmente ya es muy, muy impráctico. Entonces, lo recomendable es ya más bien ocupemos las herramientas para ser más puntuales en el momento. Perfecto, perfecto. Pues también se reporta Germán Santa Ana desde Morelos.
Y pues una serie de preguntas que pudieran estar llegándonos de parte de todos nuestros seguidores. Seguramente te trazaremos llegar a ustedes ahí al CNCER Por favor. para dar respuesta puntual, ¿verdad? Si tienes algo más que agregar, ingeniero, con mucho gusto aquí estamos para la orden. Muchas gracias. No, pues en realidad yo creo que el tema es muy extenso. Esto es solamente Así es. una superficial introducción de los criterios del código de red. Y vuelvo a acotar solamente a los centros de carga, que son los que consideramos ahorita, son los que menos están cumpliendo. La verdad es que no hay una excusa. Hay mil razones por las cuales no están cumpliendo, pero al final ahorita la única situación es que deben ya estar cumpliendo, deben de ya atender este tema. Es un tema ya de carácter obligatorio. De no cumplir con él, algo que me gustaría dejar para que se lo lleven y lo consulten con la almohada o lo compartan con sus conocidos que estén involucrados directo o indirectamente con estos centros de carga, es el hecho de qué pasa si no cumplimos con este código de red, ¿vale? Ya no es solamente la multita que teníamos por ahí, que puede ir del orden del 10 o del 20% de la factura de consumo de energía por un bajo factor de potencia, ¿no? Aquí no solamente va a ser el hecho de si cumples con o no, el no cumplir con cualquier parte del código de red ya te etiqueta como un centro de carga en incumplimiento. Entonces, te haces acreedor a una de las multas que están en la misma ley, establecidas en la misma ley, y que de entrada, de manera resumida, pueden ir de entre los 6 millones de pesos, independientemente del tamaño del centro de carga, de los 6 millones de pesos y hasta los 25 millones de pesos. Ya poniendo los números cerrados, porque el código de red y la ley en las multas establece, la multa la establece por veces de salarios mínimos. Cuando ya lo convertimos a pesos, por ahí anda entre 6 millones y hasta 25 millones. En el caso de observar un incumplimiento, vamos a llamarle un incumplimiento tolerable, ¿no? Pero si el centro de carga está incumpliendo de manera drástica y esto compromete al sistema o a los vecinos o de cualquier manera se vuelve más crítico, bueno, las multas pueden llegar desde el 2% y hasta el 10% del valor o de la facturación del ejercicio anterior del centro de carga. O sea, es abismal, ¿no? La cantidad de lana que podamos imaginar, o sea, el 10% de la facturación del ejercicio anterior del centro de carga. Entonces, bueno, pues que cada quien haga sus cuentas, y yo creo que son de las cosas que en lo personal a mí pues me dejan un poquito inquieto, porque además esto va a quedar a criterio de alguien, ¿no? Alguien, la Comisión Reguladora, obviamente, que es la que va a determinar el tamaño de la multa, ¿sí? Pero en ese rango que estamos comentando, pero va a ser alguien físicamente al interior de la CRE quien va a definir de cuánto le va a tocar la multa en función de lo que a criterio de ellos consideren del incumplimiento del centro de carga. Entonces, si lo ponemos en una balanza, en hacer un estudio ahorita de código de red, en promedio, para no poner meternos en un conflicto ahorita de tamaños de centros de carga, pero no le va a costar más allá del 10% de lo que le costaría la multa más baja, que estamos hablando ahorita de 6 millones de pesos, ¿no? Y enseguida, probablemente, para muchos centros de carga, les va a salir más barato invertir en ese estudio e invertir en la solución cumpliendo con el código de red que pagar la multa más baja, que serían los 6 millones de pesos. Entonces, así está el punto. Así que yo diría, no esperemos más, empecemos a atender este tema. Los responsables de mantenimiento, los gerentes de planta, los gerentes de operación, ya tienen que abrir los ojos al tema, pero también tienen que ser muy cuidadosos de pues buscar o acercarse con gente que por lo menos, ¿no? Por lo menos tenga la experiencia en el tema, ¿no? No somos dueños de toda la verdad, es una realidad, pero lo que sí es cierto es que al menos sabemos los requerimientos, tenemos las herramientas, la infraestructura para atender y solucionar esto desde los análisis hasta la implementación de solución y la gestión entre la Comisión Reguladora. Si en algo nos acordamos, sabemos a dónde o con quién reclamar. Eso es lo importante, porque mucha gente hemos sabido que ya han invertido en estudios, ya se gastaron 200, 300 mil pesos en un estudio
y resulta que les llevaron 10 carpetas que pues no les dice absolutamente nada más que lo que sacaron de impresión del software, pero no hay ningún análisis, ningún dictamen, no hay nada. Entonces, además, para acabarla, estuvo mal hecho. Y cuando nos buscan, pues casi, casi como que nos piden, oye, pues ya gasté 300, pues échame la mano, ¿no? Pues es que, pues con la pena, pero hay que tener cuidado, ¿no? También a quién buscamos. Entonces, sí, es importante que, pues, se familiaricen con el tema, que lo estudien, que lo analicen. El código de red son 179 páginas, pero afortunadamente, pues solo tienen que leer unas 15 o 20, hablando de centros de carga, obviamente, que es en donde se establecen estos criterios. Aunque no es muy puntual, no es muy claro, más bien, no es muy puntual en el sentido de que no dice el cómo, solo dice el qué, ¿sí? Pero, pues ahí es donde ya vienen a buscar a profesionales en el tema para precisamente la aplicación de estos criterios y la solución en más. Entonces, eso es con lo que yo cerraría, Sergio. Pues les agradezco nuevamente el espacio, un abrazo a todos, encantado de participar aquí con esta plataforma de Escoeléctrica con ACOME, y bueno, pues estoy a la orden. Seguramente ya por ahí tenemos cocinando, o más bien otros webinars, ya están hechos los temas, ya los hemos impartido desde hace muchos años atrás. Pues me da mucho gusto estar realmente con ustedes profundizando estos temas, ya de manera particular con algunas soluciones del código de red y con otros temas más que están por ahí en nuestro portafolio de servicios. Un abrazo a todos los que nos escuchan, nos ven también, aquí en la Ciudad de México y en todo Centro y en Sudamérica también. Perfecto, ingeniero. Pues nos queda claro, no hay que esperar a que la Comisión Reguladora de Energía llegue de sorpresa, que no se encuentre el estudio o el trámite, y mucho menos la solución a los problemas que hay que atender, que salen reflejo en automático de los estudios de código de red que se hacen. Entonces, ese es el consejo, muy, muy buen consejo. Yo creo que varios de los que estamos oyendo nos lo iremos a llevar de tarea a dormir, y hay que mandar ese mensaje a los usuarios finales, ¿no? A los que están sujetos a este tipo de grandes multas. Como dices, entre el estudio y la solución, pues seguramente que en varios de los centros de carga va a ser mucho menos que el mínimo de la multa, de la gran multa que les puede llegar. Pues muy bien, nos quedamos con este mensaje, te agradecemos tu participación, agradecemos el tiempo que nos han brindado todos nuestros seguidores a este interesante tema igualmente, y esperamos contar de nuevo con ustedes el siguiente martes. En nombre de todas las personas que hacen posible esta plataforma de propio, pues nos despedimos y les agradecemos, no sin antes recordarles que mañana tendremos la repetición, 10 de la mañana, hora de Ciudad de México, por esta misma plataforma. Mañana también se tiene Vanguardia Deportiva, todo lo que es en el mundo de los deportes a través de esta misma plataforma. Sábado, Mundo Sustentable, a través de Imagen Radio, 9 de la mañana, con interesantes temas, ¿verdad? Entonces, señores, pues buenas tardes y buenas noches en cualquier parte de la República Mexicana donde se encuentren, Centro y Sudamérica. Saludos, los esperamos, y hay que seguirnos cuidando porque la situación con la pandemia se ve difícil. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Escúchanos este sábado en Mundo Sustentable a las 9 de la mañana por Imagen Radio. Tendremos como invitado al ingeniero Heriberto Iturbide, gerente de producto de la línea FB Pure Air, y nos compartirá el tema desinfección activa a través de la tecnología de oxidación fotocatálica. Por esta razón, no te puedes perder Mundo Sustentable este sábado a las 9 de la mañana por Imagen Radio. Tu granito de arena.